Se prepara una gimnasta de Israel, también flojita, una gimnasta mayor, si se puede decir, tiene 21 años, 12ª de Europa, 14ª del mundo. Es rusa también, vive en Israel pero es de origen ruso. Es la quinta vez que se disputa la modalidad individual en la cita olímpica, pero la gimnasia rítmica tiene mucha más historia. Inició en el año 63 con el primer mundial disputado en Budapest y donde ya hubo presencia española. Estuvo allí Rosa Escaso, Isabel Benavente y Rosa Jiménez, la avanzadilla de la gimnasia española. También hubo participación 10 años después en el mundial del 73 en Rotterdam con Ernestina Lucea, Concha Corrales y Tere de Isla. 6 gimnastas que iniciaron en España esa gimnasia rítmica, pero fue sobre todo después del Mundial del 75 en Madrid, donde España, a pesar del boicot de los países del este, consiguió la tercera plaza en conjunto y también en individual. Aquella selección que, debemos decir, cumple el aniversario, 25 años de aquella selección española que se formó en el año 1974 por Ivanka Chakarova, una búlgara que vino a España. Mucha historia de gimnasia española hasta llegar a hoy, muchas gimnastas, muchos años, muchos títulos, mucho entrenamiento, hasta llegar a la quinta cita olímpica con presencia española siempre, a excepción por primera vez no estará España en la final de conjuntos. No ha podido llegar a esa final, tan solo 8 de los 10 que han participado, han disputado la competición. 9.683 para